James Rodríguez en condiciones de exigir titularidad en la Selección Colombia? ¿Qué tal, amigos de la fecha? Bienvenidos una vez más y como lo acabo de preguntar en la introducción, ¿está el colombiano James Rodríguez en condiciones de exigir titularidad en la Selección Colombia? Al parecer, el jugador le manifestó al profesor Carlos Queiroz y a Mario Alberto Yepes que viene a la selección con una sola condición, y es ser titular. Tenemos claro que James Rodríguez ha sido un jugador importante para la Selección Colombia, ha sido fundamental, un jugador de gol, de jerarquía, nos representa, es el 10 del equipo, pero en este momento James Rodríguez no está atravesando por una continuidad futbolística, no está desplegando todo el talento que por supuesto él tiene. Y quiero aclarar, no estamos despotricando contra el jugador, no estamos haciéndole la mala a James Rodríguez, porque lo que queremos es que él esté bien en el Real Madrid, que él rinda, que él demuestre todo lo que tiene y por supuesto que en la Selección Colombia siga siendo el líder, siga siendo el jugador al que tengan en cuenta, al que hay que marcar, al que hay que estar presionando, porque él es el diferente. Pero no está atravesando su mejor momento y esa es la realidad. Entonces, si en el Real Madrid no lo tienen en cuenta, y ya sabemos que no es porque James le tiene porque Zidane le tiene rabia, que el calvo HP ya fue a Bayern Múnich y allá tampoco rindió, no lo compraron, no lo quisieron comprar. De hecho, en este momento Real Madrid lo quiere vender por 45 millones y ningún equipo lo quiere desembolsar. Es porque James pues, ha demostrado que es un poco conflictivo y aparte le cuesta apoyar en marca. Y en este momento el fútbol tiene unas exigencias y es que hay que atacar y hay que marcar de la misma forma. No es que yo voy a quedarme por allá arriba esperando a que me tiren el balón. No, hay que hacer un ida y vuelta. Y a James le cuesta. Lo hemos visto en esta temporada con el Real Madrid. Lo hemos visto. Se le nota cansado, un poco trotón. No sé si serán problemas personales que tiene el jugador fuera de la cancha. No sé qué pasa con él. James hace muchísimo tiempo no es el mismo. No voy a ponerme a firmar cosas acá que no me constan, pero algo debe estar pasando con él, que ha cambiado, sí, la edad influye, pero pues si vamos al tema de la edad, Cristiano Ronaldo pues, tiene 35 años y miren la bestia que es, el mismo Lionel Messi y otros jugadores, porque a mí me gusta comparar a James con los mejores, porque James es un crack y hace mucho tiempo estuvo en el top 5 de los mejores jugadores. Entonces no lo voy a comparar ni con Gareth Bale, ni con Neymar, ni con otros jugadores. No, yo quiero compararlo con los que están arriba, con Messi, con Cristiano Ronaldo, que fue su compañero. ¿Por qué no los imita a ellos? ¿Por qué no lleva el mismo estilo de vida, el mismo estilo de entrenamiento, las mismas exigencias a nivel profesional? Porque es que ser futbolista no es solamente, ay sí, soy futbolista y entro a la cancha ya y solo y como soy talentoso, no. Eso es un trabajo también por el cual les pagan muchísimo dinero. Y hay que estar preparándose día a día, intentando ser mejor, cuidando el físico, cuidando la alimentación, cuidando todos los factores externos que puedan afectar tu rendimiento dentro de la cancha. Entonces no se trata simplemente de tener talento. Es que el fútbol no es solamente de talento. Si fuera por talento, señores, Ronaldinho habría estado en el Mundial de Sudáfrica 2010. Yo esperaba que Ronaldinho estuviera en el Mundial de Sudáfrica 2010. No estuvo. Y todavía estaba activo como futbolista. Pero no estaba en su mejor momento. Ya Ronaldinho pues iba prácticamente de salida. Jugó unos años más, ganó Copa Libertadores. Pero para la selección no estaba. Entonces, pues yo no descarto a James del todo. Yo sé que él puede aportar en Selección Colombia. Pero en este momento yo creería que para ser titular... Entonces, reitero, no descarto que James venga, me gustaría que sea convocado, pero bajo las exigencias de quien es el jefe, bajo las exigencias de quien es el jefe, las exigencias del profesor Queiroz. Si él dice, es así, no, James no tiene derecho a imponer cosas en la selección. Él no es el entrenador ni es el dueño de la Selección Colombia. Sí, le agradecemos mucho, le agradecemos los goles que hizo en el Mundial de Brasil. Le agradecemos todas las emociones y todo el cuento, pero pues, no hemos ganado nada. Esta generación no ha ganado nada. Hay que tenerlo en cuenta, pues, por si las moscas, esta generación no ha ganado nada. Entonces, no echamos en saco roto la buena participación en el Mundial de Brasil, aunque se pudo haber llegado más lejos. De hecho, creo que James en ese Mundial aportaba muy poquito en defensa, pero bueno, se lo valemos por los goles que anotó. Aún así, pues, en el Mundial de Rusia llegó lesionado, jugó poco. Así que exigir, yo creo que en este momento ningún jugador de la Selección Colombia está en condiciones de exigir. Ninguno. El que mayor regularidad tiene es Davinson Sánchez, Luis Díaz,
Por ahí está Campuzano, ojalá lo convoquen, jugador interesante. El mismo Duván Zapata está un poco perdido con el gol, lastimosamente. Alfredo Morelos está enchufado. Pero el resto, Jerry Mina jugando una vez sí, una vez no, no haciéndolo muy bien. Ramel Falcao está retomando nuevamente. Cuadrado está jugando, pero está jugando en una posición que no es la de él. Está jugando como lateral. Él ha jugado como lateral, sí. Pero a nosotros nos gusta verlo más como extremo, ¿eh? Entonces, por eso reitero, exigir. Ni siquiera el mismo David Ospina, ¿eh? Unos días juega, otros no. Un día es figura, otros días es el villano. Entonces, ¿cuál es el derecho de exigir aquí? ¿Cuáles son los títulos? Que exija a Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que han ganado dos Copas América con la selección de Chile. Ellos sí pueden exigir. Pero si acá nadie ha ganado nada. Y reitero, no es despotricar, no es echarle su agua sucia a los jugadores. Porque en realidad nosotros amamos nuestra selección. Queremos lo mejor para nuestros jugadores. Queremos lo mejor para nuestros jugadores. Queremos lo mejor para nuestra selección. Y por eso los jugadores deben estar en su máximo nivel. En su máximo nivel. Y bien amigos, hasta acá ha llegado este video. En los comentarios me gustaría saber qué piensan ustedes sobre lo que al parecer o supuestamente dijo James Rodríguez de venir a la Selección Colombia con la única condición de ser titular. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Debe ser titular James Rodríguez? ¿Sí o no? Allí en los comentarios lo puedes dejar. Fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.